Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido una vez más a Interés Mutuo, un programa 100% producido por la obra social Jerárquico Salud. Y como siempre te traemos muchísimos temas de tu interés y seguimos viajando por el país. Y ya la veo a la Cele. ¿Cómo estás, Celeste? De rojo, del otro lado. ¿Cómo andás? Hola, Rodri, pero muy bien, muchas gracias. ¡Qué recibimiento! Feliz de poder acompañarte una semana más y, por supuesto, a todos los televidentes que están ahí cada semana haciéndonos el aguante, nosotros desde casa y ellos desde la suya. ¡Feliz, Rodri! Exactamente. Seguimos haciendo este programa, obviamente, cumpliendo el aislamiento social obligatorio que tenemos en estos momentos, pero, obviamente, nunca bajando el nivel y la calidad de información. Tenemos muchos temas para el día de hoy, Cele. Claro, Rodri, porque hoy vamos a estar hablando sobre voluntariado. Te vamos a contar sobre una idea, un proyecto que nació ya hace varios años y que se viene ejecutando desde el área de responsabilidad social y sustentabilidad de la obra social Jerárquico Salud. Vamos a conocer en detalle qué es lo que se hace en ese voluntariado. Se van a sorprender porque es una idea muy linda y muy solidaria. Así que quedarse ahí el resto del programa. Exactamente. Y si te gusta el agua, si te gusta Santa Fe, sobre todo porque acá vamos a hacer la nota en nuestra majestuosa y hermosa Laguna Setúbal. Y si te gustan los deportes extremos, te digo que hoy es el programa que tenés que mirar. Vamos a estar hablando de kitesurf. Sí, escuchaste bien. Paracaídas, subidos en una tabla, surfeando las olas con la acción del viento. Una locura, un deporte sumamente extremo que se practica en varios puntos de nuestro país y también acá en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Así que vamos a hablar con uno de sus instructores para ver que nos cuente un poquito de qué se trata, quién lo puede practicar, cómo es el equipamiento mínimo exigido. Bueno, sobre todo eso vamos a hablar en el día de hoy en Interés Mutuo. Cele, ¿qué te parece si nos presentamos? Sí, presentamos y comenzamos con este Interés Mutuo de hoy. Dale. Bueno, ya estamos de regreso, ya nos presentamos y llegó el momento de, por supuesto, empezar a conocer de este tema que te había anunciado hoy. Dijimos que íbamos a estar hablando sobre voluntariado mutuo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Nos fuimos a la obra social Jerárquico Salud. Andrea Pedreira, que es del área de responsabilidad social y sustentabilidad de la obra social Jerárquicos, nos cuenta cómo nace una idea y un proyecto que hace varios años se lleva adelante. Es un programa de voluntariado y lo interesante de esto es que la mayoría de los colaboradores, de las personas que trabajan en la obra social, donan su tiempo, donan su experiencia, donan su sabiduría y todo lo que tienen para alguna asociación o para personas que lo estén necesitando, que el día de mañana tal vez le pueda servir para una salida laboral. Vamos a conocer de qué se trata este proyecto, pero fundamentalmente queremos saber qué es para poder replicarlo en todo el país. Y ya estamos en comunicación con Andrea Pedreira, que pertenece al área de responsabilidad social de la Mutual Jerárquico Salud. Primero le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Cele. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, nos estamos comunicando desde Interés Mutuo con ustedes para que nos cuenten un poco en qué consiste este voluntariado que vienen trabajando ya hace varios años y que se denomina justamente ayuda mutua. Sí, Cele, como decís vos, bueno, el programa de voluntariado se llama Ayuda Mutua. Nació ya hace unos 2 años, desde el área de responsabilidad social, como dijiste vos. Nosotros consideramos que es importante fomentar una participación activa en la comunidad y, bueno, qué mejor que hacerlo con nuestros colaboradores. Nosotros consideramos, y lo que busca el programa es en los colaboradores su entrega social y que a través, digamos, de todos los conocimientos que han adquirido a lo largo del tiempo, tanto dentro de la mutual como fuera de esta, sean puestos a disposición de la comunidad
y de personas que realmente lo necesitan. Para entender, André, para entender un poquito cómo funciona, en realidad, suponemos, ¿no? Yo, por ejemplo, sé sobre carpintería, ¿no? Y me uno a ustedes y digo, mira, yo puedo enseñar esto que aprendí, este oficio que tengo, y lo puedo brindar a la comunidad. Sí, es así. Nosotros, cuando decidimos trabajar, también hicimos una campaña de sensibilización y abrimos la campaña a nuestros colaboradores para que se anoten de manera voluntaria, que conozcan cuáles van a ser las organizaciones en las que vamos a trabajar. Y bueno, que no importa, cualquier tipo de habilidad, destreza, conocimiento que tengan, lo podían poner, digamos, a disposición, y que podíamos elaborar algo para trabajar, digamos, con la organización que en este caso elegimos trabajar. Claro, y aparte qué lindo el gesto, ¿no?, de los colaboradores en brindar su tiempo, porque es un tiempo extra, fuera de su horario de trabajo, y tener esa vocación de servicio al otro. Hoy me estabas contando de que por ahí buscan instituciones y lugares a donde poder ofrecer toda esa capacidad humana que tienen en el voluntariado. ¿Se han podido contactar en este tiempo con alguna de las organizaciones? Nosotros estamos trabajando puntualmente con la Fundación Regazo. Hace unos años ya veníamos trabajando con ellos en el festejo de lo que era el Día del Niño y en algunas otras acciones. Y bueno, para comenzar con el programa de voluntariados decidimos hacerlo con ellos. Ellos, se llama Fundación Regazo, trabajan con niños de 0 a 5 años que tienen problemas de nutrición, con mamás embarazadas, o que, bueno, tienen riesgo de poder padecer insuficiencia nutricional a raíz del lugar en donde viven, el lugar hostil que por ahí pueden estar creciendo. Sí, y un poco el voluntariado viene a acercarle ese servicio, porque en la mutual, en la obra social, realmente hay un capital humano tan diverso, ¿no? Donde hay muchos que saben en la parte de electricidad, de la parte de construcción, de la parte de diseño, de comunicación. Contame de lo que han podido trabajar hasta ahora. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Pudiste vivenciar alguno de esos encuentros? Por suerte pude estar en varios de ellos. Nosotros, bueno, realizamos 36 horas de voluntariado en la fundación, donde trabajamos con los papás de familia, las mamás y los niños. Por suerte fue muy bien recibido. De hecho, después nos han pedido que volvamos, que estemos. Con los chicos, que son los que primero por ahí sienten un poco de timidez y por ahí nos ven como raros los primeros días, a medida que veían que volvíamos a ir, que volvíamos a llevarle propuestas y que estábamos ahí presentes, cada vez se brindaban mucho más y siempre nos preguntaban, bueno, ¿cuándo van a volver? Qué bueno que vinieron. Así que eso fue muy, muy gratificante. Lo mismo las mamás. Quedaron con muchas ganas de seguir haciendo talleres para ellas. Y en los hombres lo mismo, se los vio muy motivados y bueno, con las expectativas de volver a encontrarnos. Y incluso voy a aportar tal vez algo más a esto que ustedes están haciendo. No solo le están dando herramientas para su uso personal, sino que también el día de mañana hasta puede ser un oficio y una salida laboral para esas personas que participen de estas capacitaciones que hacen con el gran equipo de voluntariado que tienen ahí, ¿no es cierto, André? Sí, Cele, es así. Lo que nosotros buscamos es, más allá de tratar de que haya una igualdad, es poder brindarle herramientas que a ellos les sirvan también, tanto para un beneficio personal y crecimiento personal, como también en el caso de que quieran llevarlo adelante para una salida laboral. Me encanta realmente el amor con el que lo hacen y, por supuesto, desde acá, desde Interés Mutuo, lo felicitamos a ustedes por la iniciativa, pero fundamentalmente a todos los colaboradores y voluntarios que donan su tiempo para el bien común y para el bien social. Andrea, muchísimas gracias por ser parte de Interés Mutuo, como siempre. Muchas gracias a vos, Tele. Entonces pasaba con nosotros Andrea Pedreira, del área de Responsabilidad Social y Sustentabilidad de la Obra Social Jerárquico Salud. Ahora sí, seguimos con más Interés Mutuo.
súper agradecidos entonces con Andrea Pedreira, bueno, que se ha tomado unos minutos para comunicarse con nosotros, para poder contarnos cómo hicieron y cómo llevaron adelante este voluntariado de ayuda mutua, que seguramente alguien que lo está mirando en este momento va a querer replicar y va a querer hacer en su organización, en su ONG. Todos tenemos un recurso para poder dar y creo que ellos lo han aprovechado a mil, Rodri. Una nota muy linda, pero muy, muy linda para evitar. Exactamente, pero vamos a una pausita muy, pero muy corta en este momento. Pero antes te digo, quédate con nosotros. Se viene la nota de Kate Surf, deporte extremo, acá en Interés Mutuo. Y también recordá que estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y obviamente tenés nuestro mensajero de WhatsApp. Vamos a un pequeño corte y volvemos con mucho más Interés Mutuo. No te vayas. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Ya están abiertas las inscripciones 2021 en el Instituto Jerárquicos. Te ofrecemos carreras con amplia salida laboral, cursado con horarios flexibles y los docentes más capacitados. Formate como profesional en el Instituto Jerárquicos. Acá podés. Bueno, te lo prometimos, ¿eh? Un corte muy chiquito porque ahora llegó el momento de continuar con Interés Mutuo y Rodri anunció algo que me interesó muchísimo que tiene que ver con un deporte extremo y el agua. Rodri, ¿es así? Exactamente, estamos hablando específicamente del Kate Surf. Si no sabés, imagínate el surf, ¿viste esa tabla que viene arriba de las olas? Bueno, pero practicada en un lugar que no hace falta que haya mucho oleaje, sino que se sirven los deportistas de un paracaídas, ¿sí? ¿Algo te está empezando a gustar? Bueno, escucha, te cuento que acá en Santa Fe, en nuestra ciudad de Santa Fe, tenemos el privilegio de tener un espejo de agua muy lindo que es la Laguna Setúbal. Tiene 35 kilómetros de extensión de norte a sur y obviamente confluyen las aguas de El Salado y del Paraná. Así que realmente somos privilegiados. Y también confluyen muchísimos vientos en esta laguna, lo cual hace un lugar ideal y específico para que se practique este deporte. Para ello, no tuvimos mejor idea que llamar a uno de sus instructores. Vamos a estar charlando con Esteban Christen. Él es instructor de kitesurf certificado y aparte nos va a contar un poquito los entretelones que tiene el kitesurf, porque nosotros lo vemos y decimos, che, es un deporte extremo. Sí, es un deporte extremo, está dentro de los deportes extremos, pero también se puede hacer de forma amateur. Vamos a ver cómo se puede practicar, quiénes lo pueden practicar, equipamiento básico, bueno, un montón de cosas que vamos a descubrir en esta nota. Quédate. Bueno, y ya te lo habíamos prometido, ya estamos en comunicación con Esteban Christen. Él es instructor de kitesurf certificado y local dentro de lo que es la ciudad de Santa Fe, en la Laguna Setúbal. Así que para nosotros es un placer, Esteban, tenerte acá con nosotros en el programa. Bueno, Rodrigo, muchas gracias a ustedes. La verdad que no me lo esperaba. Al contrario, para nosotros es un placer. Aparte, queremos adentrarnos un poquito en esta disciplina tan hermosa, este deporte que es el kitesurf, algo que por ahí nos llama muchísimo la atención. Aquellos que tenemos el privilegio de estar cerquita de un espejo de agua, como somos los santafesinos, en este caso, que pasamos por la costanera y vemos la cantidad de paracaídas volando en la Laguna Setúbal. Contanos un poco qué es el kitesurf, para que la gente lo entienda. Bueno, Rodrigo, el kitesurf, como si bien significa la palabra kite en inglés, es cometa, y surf es, bueno, de surfear olas o ir sobre algún elemento que te permita deslizarte en el agua. Se origina en Hawái mediante la disciplina del surf, en uno de esos días que no había olas, porque de acuerdo a los movimientos del mar, hay días que hay olas y hay días que sí. Entonces hubo dos personas que se pusieron, armaron un barrilete, bueno, sobre la tabla de surf, inventaron esta disciplina, ¿sí? Kitesurf. Contarle a la gente también, Esteban, que digamos, dentro de lo que uno entiende como surf, no es la tabla convencional de surf. Puede ser una tabla bidireccional. Las de surf tienen las quillas atrás, las de kitesurf o las de wakeboard o las del wakepark pueden tener quillas o no delante y detrás, digamos, en la parte delantera y trasera de la tabla.
Esto te permite tener, utilizar las dos piernas, no solamente una dirección. Por eso se llama bidireccionar las tablas. Te propongo, mientras vamos desarrollando la nota, ir derribando de a uno los mitos que tiene esta actividad. Como todo deporte extremo, el mito número uno es solamente un grupo elite de muchachos o muchachas con buen físico puede solamente practicar este deporte. Y no se necesita tener un físico entrenado, como estar al 100% con una dieta o algo, no. Cualquiera puede hacer la disciplina del Kaiser. Otra, ¿es un deporte solamente para la gente que tiene plata? No, no es un deporte que tiene, digamos, para la gente que tiene plata, pero tenés opciones, es como todo. A ver, podés elegir un equipo, que ahora te voy a explicar cómo es un equipo de kite, que hay distintos precios. Podés elegir equipos usados, para arrancar, que eso es lo que se recomienda a los alumnos, y poco a poco ir cambiando un equipo más moderno. Esteban, otra de las preguntas que te quería hacer, ¿cómo o cuáles son las condiciones que se tienen que dar geográficas y de viento para que se practique esta actividad? Las condiciones son viento, es lo que necesitas para empujar la cometa, el kite, y el equipo adecuado, que el equipo consta de un barrilete, de un arnés, es un cinturón que va agarrado, ¿no es cierto?, como los de Windsor. Exacto. Hacia adelante, hacia la parte delantera. Necesitas una barra, ¿sí?, que la barra va conectada a ese arnés. Y esta barra, para que tengan una idea, tiene 22 metros de línea, ¿sí? Obviamente los que inician la actividad del kite arrancan con 3 metros, 6 metros, 12 metros y después llegan a 24 metros. Las clases después se imparten en 5 módulos para que cada uno pueda tener confianza y teniendo más líneas. Más líneas, más velocidad, más potencias. Uno lo ve a los chicos que practican kitesurf y dicen, chau, me prendo a la barra y no paro hasta, no sé, hago kilómetros derivando en el agua cuando me agarra el viento. Pero bueno, es uno de los miedos que uno tiene, ¿no? Lo que se imparte en el curso es un pequeño modelito a escala, ¿sí?, de cómo sería un equipo de kite, ¿sí?, la persona, la tabla, el arnés y cómo va agarrado el kite. Bueno, el kite, para tener el control, el mayor control, tiene que estar a las 12. A las 12 como la posición de freno o punto muerto del auto, ¿sí? Con esas cuestiones básicas, después les voy explicando cómo se trabaja la ventana de viento, que es donde pasa el viento por la espalda de uno. Puede tener control. Acá lo importante es controlar el viento, ¿sí? Controlar las emociones, ¿eh? Aparte, es un buen psicólogo para cuando uno viene con la cabeza llena de trabajo, de problemas, este 2020 que nos trató y nos maltrató a todos con este tema de la pandemia, salir al agua, entrar en contacto con el agua ya baja un cambio. Y agarrar esto y descargar toda la furia me parece que está buenísimo. El aire, el sol, el agua, la arena, el contacto con amigos. Lo lindo de este ambiente es que después de navegar siempre o se hace una picadita, un asadito. Ahora que estamos en contexto de pandemia, por supuesto con todos los cuidados, a distancia, con barbijo. Excelente. Bueno, vamos a dejar este pedacito de la nota. Vamos a seguir con vos, pero en una segunda parte. Así nos mostrás un poco de qué se trata y cómo es el equipo completo de kitesurf. ¿Te parece? Sí, muy bien. Dale, ya volvemos con más kitesurf con Esteban Cristo. Te lo dije, ¿eh? Deporte interesantísimo y de la mano de uno de los instructores certificados de kitesurf acá en la ciudad de Santa Fe. Bueno, ya te digo que esta es una primer parte. Ahora falta ver el equipamiento, pero eso en el próximo bloque, Cele. Claro, nos vamos a un corte muy chiquito. Ya volvemos, te recordamos que tenemos todas nuestras redes sociales. Está el Facebook, el Instagram, nuestro canal de YouTube para revivir la nota si no la viste ahora. Y por supuesto, nuestro WhatsApp para que nos puedas escribir y nos puedas mandar todas tus inquietudes. Nos vamos a un corte chiquito. Ya volvemos con más interés. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios. Ya están abiertas las inscripciones 2021 en el Instituto Jerárquicos. Te ofrecemos carreras con amplia salida laboral, cursado con horarios flexibles y los docentes más capacitados. Formate como profesional en el Instituto Jerárquicos. Acá podés.
Y ya de regreso en este último bloque de Interés Mutuo, tenemos mucho de K-Surf para seguir descubriendo. Es un deporte que apasiona, incluso para mirarlo desde la orilla, ¿eh? Pero ahora llegó el momento de seguir descubriendo cuáles son los beneficios de ser socio de la obra social Jerárquico Salud. Y para eso está, como todas las semanas, Leandro Chena acompañándonos hoy con esto que tiene que ver con los beneficios de obra social, pero sobre todo, ¿cuáles son los servicios más importantes para tener en cuenta? Hoy quiero traerles un recuento de algunos temas que estuvimos tratando en otros bloques y que son interesantes al momento de elegir un servicio de salud. ¿Y cuáles son estos servicios? O en realidad, ¿cuáles son estos beneficios? Están apuntados a dónde tengo cobertura y de qué manera accedo a esa cobertura. Hoy con Jerárquico Salud tenés un médico en cada localidad que lo necesites. Y acceder a ese servicio es de forma muy sencilla. ¿Por qué? Les recuerdo, para acceder a una consulta médica no hay cupones de consulta. Por lo tanto, con la credencial plástica, inclusive tenemos una aplicación que es Jerárquicos Móvil para el socio, que con la credencial virtual, ya ni la plástica hay que tener en mano para poder acceder a una consulta médica. Y contamos también con más de 2.000 prácticas que no requieren autorización. Eso nos da la tranquilidad de poder ir a un médico, salir de ahí con algún tratamiento o algún estudio que haya que realizarse e inmediatamente salir del profesional, poder pedir el turno o poder hacerse ese estudio lo antes posible, tener los resultados y volver al médico. Y en el caso de las farmacias, cuando salimos del médico en una situación similar y tuvimos receta de medicamentos que tenemos que ir a comprar, trabajamos sin vademécum, trabajamos de una manera donde el socio puede elegir qué medicamento comprar, qué marca de medicamento comprar. Y todos los planes de salud de Jerárquicos poseen cobertura en medicamentos. Entonces, eso es lo que le quería venir a traer, esta posibilidad de acceder en cualquier punto del país a la cobertura y de acceder de manera muy sencilla, que entiendo son puntos muy interesantes al momento de esto, ¿no? Tomar la decisión de cuál va a ser la obra social que quiero para mi familia, que quiero para mí. Les traía esto, como les decía, con un resumen de lo que estuvimos hablando en bloques anteriores. Los invito a visitar en la página web de Jerárquicos, jerárquicos.com. También los invito a ver nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, jerárquicosoficial.com. Y si no son socios, a través de la aplicación Seamos Socios, desde la comodidad de tu hogar, sin tener que ir a ninguna oficina, sin tener que perder tiempo, te podés sumar a nuestros planes de salud. Les mando un fuerte abrazo y hasta un próximo bloque. Bueno, impecable como siempre, Leandro, contándonos acerca de la cantidad de servicios y beneficios que tiene el ser socio de la obra social Jerárquico Salud. Yo soy socio, así que sé de esto y me consta de cada uno de los servicios que tiene, son impecables. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, vamos otra vez a conectarnos con Esteban Christen. Él es instructor de K-Surf, veníamos hablando acerca de quién lo puede practicar, dónde, cuáles son sus modalidades y especificaciones, pero vamos al grano. Vamos a ver ahora con él cuál es el equipamiento básico que tenemos que tener para practicar esta disciplina. Prometimos una segunda parte de esta interesantísima nota con Esteban Christen, instructor de K-Surf. Esteban, en esta parte de la nota me gustaría que le mostremos a la gente cuál es, ya lo hicimos, hiciste un acercamiento, pero cuál es el equipo básico que tenemos que tener para practicar la actividad. Bueno, principalmente los instructores ICO, certificados a nivel internacional y por la FAI, la Federación Argentina de Yachting, exige como cualquier persona que se ingrese o toque el agua argentina o marítima, exige tener chaleco salvavidas, casco, ¿sí? Y el equipo de Kai, como te indicaba antes, lo podemos ver nuevamente, es una barra, ¿sí? El chaleco y lo más importante, que acá está la clave, es el arnés. Este arnés que va agarrado a la cintura y acá se engancha lo que es la barra del Kai. Ahí está, estamos viendo, perfecto. Sí, sí. Esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que sucede ahí con la barra? Queda agarrada el cinturón y no tenés que hacer fuerza. Por eso cualquier persona puede hacer la actividad del Kai. Porque el arnés, ese gancho que vimos recién, es el que hace absolutamente toda la fuerza. Y lo más importante, la cometa, que esto es una escala, ¿sí? Después podrán ver algunas imágenes, pero es una escala de lo que sería el Kai. Ahí es la cometa,
que va agarrado por los hilos de la barra, ¿sí? Esos elementos son los que permiten navegar, por supuesto, la condición del viento. Que acá en Santa Fe hay poco viento, pero cuando sopla van a ver la laguna llena de cal. Tal cual. Esteban, te agradecemos muchísimo, obviamente, el tiempo que nos diste de entrevista. Te agradecemos, obviamente, por todo lo que nos enseñaste, porque en realidad fue una nota, casi una primer clase, podríamos decir, que tuvimos. Podríamos decir, lo básico. Lo básico. Exacto. Y bueno, y obviamente incentivar y comentarle a la gente de lo que vos decías. Esto es una actividad que la puede hacer cualquier persona. No hace falta ser deportista extremo para practicarla y se puede practicar de forma amateur sin límite ni de edad ni de físico. Exactamente, Rodrigo. Exactamente. Bueno, Esteban, muchísimas gracias y bueno, seguramente nos cruzaremos en algún lado ahí en la laguna, ¿eh? Están todos invitados, ¿sí? Exacto, así lo tuvimos a Esteban Christen, un amigo de la casa e instructor de Kitesurf certificado de la Laguna Setúbal acá en Santa Fe. Bueno, impecable, excelente y ya sabes, es un deporte que podemos practicar, solamente tenemos que armarnos de valor, llegarnos hasta el agua y consultar si en toda localidad se practica este deporte y empezar a vivir una experiencia diferente dentro del agua. Cele, como todas las semanas, lamentablemente te tengo que decir que llegamos al final de otro programa más de Interés Mutuo. Rápido, cada vez más rápido se pasa este programa, Rodri, pero bueno, no nos podemos ir sin agradecer a quienes nos acompañan todas las semanas. Déjame mandarle un beso muy grande a Verónica Becci, que ha dejado este pelo divino con una nutrición en el día de hoy, y a Karina de Arianes con esta remera rojo espectacular, muy, muy, muy linda, así que muchas gracias por acompañarnos, pero a vos también te veo ahí luqueado, ¿eh? Sí, como siempre me luquean los chicos de Guanomo, así que les mando un abrazo a la gente de Imagen que nos da todos los accesorios y a GTX por luquear un poquito la parte de mi pelo. Gente, que te lo digo siempre, pero te lo recalco, porque esto está 100% producido por la obra social Jerárquico Salud, un programa muy federal que intenta llegar a todos sus hogares con la mejor información. Así que acordate que estamos en las redes sociales, seguinos en Facebook, en Instagram, en YouTube, también tenemos nuestro mensajero, pero como les decimos todas las semanas, nos vemos la semana que viene, Cele. Claro, nos vemos la semana que viene para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Rodri, te mando un beso enorme y a toda la gente que nos ve. Exactamente, nos vemos la semana que viene. Chao, chao. ¿Alguna vez te preguntaste qué te gusta? ¿Qué te gusta sentir? ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste? Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud. Somos socios.